encontramos en este momento en el santuario de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Hoy hemos venido de Santo Domingo, en una peregrinación con la Virgen. Nos sentimos orgullosos de nuestra Virgen María y del Sagrado Corazón de Jesús. Padre Marcano, ¿cómo se ha sentido durante esta peregrinación? Ha sido una bendición de Dios, porque este día es especial para toda la Iglesia Universal. Hoy 8 de septiembre celebramos la Natividad de Nuestra Señora. Ha sido una peregrinación que hemos preparado más o menos con un mes o un poco más, que nos ha llevado un motivo especial de venir a honrar a nuestro Señor en este hermosísimo templo del Sagrado Corazón de Jesús en Moca. Estamos regocijados y de manera especial estoy contentísimo de haber celebrado el Santo Sacrificio Eucarístico en este hermosísimo templo, acompañado por ese órgano de tubo que tiene más de 300 registros, de 448 registros originales. Y es una grandeza y es una bendición de Dios poder celebrar en ese altar donde se hace presente Cristo, donde está el Señor en el Sagrario, este eterno y único sacrificio eucarístico. Por tanto, de manera personal estoy contentísimo, estoy muy alegre de poder celebrar esta fiesta de María Nuestra Madre. ¿Había venido usted otra vez aquí al santuario? Sí, una vez vine, recién llegado al país, conociendo y quedé impresionado ante la obra arquitectónica y la riqueza que tiene este santuario. Él está decorado, la mayoría en mármol de Carrara, los cristales de Murano, el órgano que tiene una característica propia. De los cuatro órganos que llena el país, la República Dominicana, este tiene unas características únicas. Y llegan a decir los padres salesianos, los grandes historiadores, que es el único en las altillas menores y mayores con las características propias. Como he dicho, 48 registros originales. ¿Tiene algún mensaje para los dominicanos? Sí. Para ustedes, el Fiat de María en esta solemnidad de Nuestra Señora. Cuando la Iglesia nos invita, la Iglesia Dominicana nos invita a salvar las vidas, a salvar las dos vidas. Que María Nuestra Madre, la que ha dicho sí, sí a la vida, la que ha venido a ser la esclava del Señor, nos dé la gracia para ser también servidores de Él. Tuvimos un momento de adoración al Santísimo. ¿Cree usted que el Santísimo está siempre en los corazones de aquella persona que sufren y aquella persona que abren su corazón? Bueno, lo creo que sí. Jesús está presente siempre. Y si le buscamos con sincero corazón, Él viene a nosotros. Recordar aquello del Apocalipsis: estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha y me deja entrar, moraré en él. Hemos tenido un momento de adoración eucarística antes de la misa, haciendo un acto de reparación por los ultrajes, las indiferencias en los cuales Jesús es ofendido. Y hemos nuevamente, con la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, las inspiraciones que ha tenido Santa María Margarita de Alacoque, poderle tributar al Señor sacramentado nuestro amor y nuestra filial devoción hasta el último suspiro. Yo creo que Jesús vive en el corazón de cada cristiano. Y cada día cuando vamos a la Eucaristía y recibimos al Señor, nos configuramos más con Él. Es necesario aquello que el evangelista San Juan ha venido insistiendo: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y esto siempre lo ha proclamado la Iglesia, y este misterio lo celebramos cada momento en el atrio del altar. Durante el tiempo que usted está aquí en República Dominicana, ¿ve usted el canal 41? ¿Qué le parece? Es un canal extraordinario. Yo creo que ha tenido buenos líderes, ¿no? De ahora Padre Manuel, y los anteriores han sido magníficos. Y llega a todas partes del país. Creo que la obra que están haciendo es extraordinaria. Aunque el cansancio les aprieme, no se debiliten. Esfuércense cada día para seguir haciendo el bien. Que a través de este medio salvan almas. ¿Cómo te has sentido como coordinadora de este evento, de esta peregrinación, que ha sido tan preciosa, tan linda, que de verdad me ha conmovido?
Bueno, no tengo palabras para expresar tanta felicidad que siento del Señor permitirme a mí llevar esta peregrinación. Le doy las gracias infinitas por tantas bendiciones derramadas en este día, por todas las personas que nos han apoyado, a nuestro querido padre Freddy, a nuestro querido padre Ramón, al padre Gerardo, al padre Manuel Ruiz, que siempre nos abre las puertas de Televida. Muchas gracias a Dios, le doy las gracias infinitas y que me dé la gracia cada día de poder seguir llevando mucho más y más y más alma al Sagrado Corazón de Jesús. Dios te bendiga.